con Manel Navarro, representante de España en Eurovisión. ¿Qué tal? ¿Se acerca la fecha? Bien, de momento bien. ¿Hay estrés? Bueno, de momento estrés no, pero sí el cansancio, no paramos de hacer cosas todo el día, estamos todo el día de arriba y para abajo. Pero bueno, también es la parte buena de esto, que no paramos y estamos en todos lados, y eso es bueno. Porque cada día está siendo diferente, ¿no? O sea, ¿tú no tienes un planning diario? No, yo cuando llego a mi casa, el manager me pasa plan de mañana. Y ¿de un día para otro? Sí, o sea, más o menos hay algunas cosas que ya están cerradas, pero hay algunas que se hacen a última hora. Y siempre por la noche, antes de irme a dormir, para las 12 me envía el plan. Plan, esto es lo que va a tocar mañana. O sea, tú a las 12 todavía no sabes a qué hora te tienes que poner la alarma. Bueno, más o menos sí, pero hay días que no. ¿Para mañana qué toca? Pues mañana tengo una radio por la mañana, ya confirmada, pero tampoco sé exactamente a qué hora, así que ya me dirán. Pero ya te digo, llevo 3 días levantándome a las 7:30, y hoy, mira, podría dormir un poco más y me he levantado a las 9:30. ¿Y el siguiente viaje? ¿La siguiente escapada? Siguiente viaje es Londres. Londres, luego Tel Aviv y luego Ámsterdam. Seguido. No paramos ni por Madrid. Cuéntanos qué esperanzas tienes de cada uno de estos sitios. Pues tengo muchísimas ganas de ir. A mí Londres ya ha estado, pero es una ciudad que me encantó y tengo muchas ganas de volver. Nunca he estado ni en Ámsterdam ni en Tel Aviv. Y encima vas a estar cantando en Londres. Y encima cantando, que para mí es un sueño hecho realidad poder cantar fuera de España. Eso que siempre pues había querido y soñado, y ojalá pues a la carrera, y ahora sí que es complicado la carrera y un futuro, pues pueda ir a tocar allí más a menudo. Mm-hmm. Sería todo un sueño. ¿Y Tel Aviv y Ámsterdam? Buah, Tel Aviv tengo muchísimas ganas de ir, pues me han hablado impresionante de la ciudad, de la gente de allí, del ambiente. Uh-huh. Y tengo muchas ganas de conocerlo. Me han dicho que entrar es un poco complicado, pero pero bueno, ya seguro que no vas a la nada. Daré un vestido normalito, por si acaso. ¿Con tu camisa hawaiana? Bueno, no sé si eres hawaiano para llegar allí. Bueno, y bueno, pero con buenas pintas. Sí, mudadito, sí, tal. Y ya. Tranquilillo, me ha gustado. Y hombre, sí, tranquilillo siempre. Y bueno, a Amsterdam también tengo muchas ganas de ir. De ahí saldrás tranquilillo, ¿no? De ahí, sí, de ahí más tranquilillo que nunca. Además tengo un amigo allí que vino a estudiar el año pasado aquí, así que seguramente aprovecharé para verlo. Uh-huh. Y también, pues, hay muchas ganas de ir también. Manel, nos preguntan si vas a estar en la fiesta de Madrid, la pre-Eurovisión. Pues sí, seguramente sí que estaremos. Uh-huh. Bueno, pues todos los que quieran ir a disfrutar de Manel ya saben. Claro, ahí, estar ahí. Tienes ahora mismo 50 personas viéndote, ¿quieres mandarles un saludo o algo? Bueno, sí, que hola, que gracias por todo el apoyo, y que sí, bueno, si no me habéis apoyado desde el principio, espero que os vayáis sumando al carro, porque al fin y al cabo yo quiero lo mismo que todos, que es quedar en la mejor posición posible y dejar a España con un buen nombre y un buen puesto. Y con un buen apellido, que es Navarro. Claro, Navarro. Buen apellido, Navarro. Claro, español. Bueno, y esta fiesta de Madrid, ¿que tienes algo preparado, alguna sorpresa? Bueno, supongo que tocaremos lo mismo en todas las Europartys. Espero que me dejen tocar más de un tema y pueda hacer algún tema en acústico, porque yo es cuando mejor me defiendo, cuando voy solo guitarra y voz. Y también me gustaría pues enseñar esa parte de mí a todos los Eurofans. Claro, pero de Do It For Your Lover vamos a tener también distintas versiones. ¿Vamos a poder escucharlas en estos eventos? Sí, no lo sé, puede que sí. Ya he dicho, van a haber Habla dos o tres versiones de Do It For Your Lover más. Uh-huh. Así que no sé cuál tocaremos. Hablando de Do It For Your Lover, nos preguntan si, a ver un segundo, que si has descartado ya llevar la canción íntegramente en inglés. Bueno, sí que lo hemos descartado, porque más que nada hemos visto que fuera en Europa pues les hace como gracia, y es que tenga trozos en castellano, y la ha recibido muchísima gente mejor. Es más, ya tiene más streamings que la de inglés, y la de inglés salió como un mes o 2 meses antes. Uh-huh. Así que hemos decidido ir con la versión española.
Nos preguntan también, bueno, ya esto ya lo hemos hablado, que si en algún momento pensaste en ceder tu puesto a Mirela, ¿no? Al segundo puesto y renunciar a tu carrera de Eurovisión. Ah, no, para nada, no, no se nos pasó ni por la cabeza, porque ha habido mucho más apoyo que hate, y la verdad que con eso me quedo, y por esa simple razón ni nos lo hemos planteado. Siguen con las versiones. ¿Os planteasteis hacer una versión en catalán de Do It For Your Lover? Hostia, no, no lo habíamos pensado, pero... O a Spotface, pues a Spotface, se puede hacer. A ver, ¿cómo sería un poquito? A vegades costa dir tot el que un pensa. A vegades la vida... Y estragos, no sé cómo es el catalán, tío. Es que así improvisando. Bueno, pues no, así es como iba a salir. Bueno. Hostia, el catalán estragos, ¿cómo es? Bueno, sí, ya lo buscaré. ¿Has escuchado otra pregunta? ¿Has escuchado el toma pepinazo de Leticia Sabater? Pues no. La verdad es que no. ¿Qué no, no, llevas? Hasta que no hagas como la Eurovisión, no lo veas. A ver si se te mete algo en la cabeza y la lías en la actuación. Bueno, no sé si conocías el... ¿Cómo? La salchipapa, ah, pues sí. Parecido. Pues la segunda parte. Toma pepinazo. ¿Qué versión del primero? ¿Qué tal llevas las apuestas? Os preguntan. Bueno, bien, yo intento... Bueno, ahora me fijo para las apuestas, porque casi siempre hay sorpresas. El año pasado, Ucrania... Chamada iba mal y al final acabó ganando. El favorito no siempre gana, ni el que va último siempre queda por abajo. Así que nada, las apuestas van a empezar a ser, pues, importantes en los días de ensayo de allí, que ya es cuando se va a empezar a ver cosillas. Pero de momento ya las apuestas voy bastante tranquilo y no es algo que me quite el sueño, la verdad. Es que están pidiendo que le pongas el toma pepinazo. Bueno, mientras te hago más preguntas, vale. ¿Coristas o no coristas? ¿Banda o no banda? Nos preguntan. Coristas sí, y banda aún lo estamos mirando. Muy bien. Bueno, nos preguntan, hay de todo aquí. ¿Bisbal o Bustamante? Pues Bisbal. Vale, nos preguntan, ¿Doraemon en castellano o en catalán? Hostia. Bueno, Doraemon, lo siento decir, pero Doraemon en catalán. En catalán es brutal. Cada uno el que lo ha visto de cuando es pequeño, ¿no? Sí. Es lo normal. Creo que ya de elegir no te hacen elegir más. Se van pasando los comentarios. Ah, mira, otra pregunta. ¿Los que salen en el videoclip son amigos tuyos? ¿En el de Do It For Your Lover? ¿Son? Sí, son amigos míos. Y esa pregunta es mía. ¿Tú eres surfista o...? Bueno, yo he hecho surf bastantes veces, pero llevaba como un año y pico sin poder practicarlo, porque viviendo en Barcelona es bastante complicado. Con suerte pillas 2 días al año buenos para hacer surf. Pero bueno, la verdad que lo pillé rápido en el videoclip, pero ya había hecho en bastantes ocasiones y guay, a mí el surf es un deporte que me encanta. También preguntas si has escuchado canciones de otros países y qué te parecen. Sí, he escuchado la gran mayoría. Y bueno, me parece que hay muchas baladas, pero también hay estilos diferentes y creo que va a ser pues un festival pues que no se va a hacer pesado, no van a ser canciones todas iguales y yo creo que va a ser un festival bastante divertido. Estamos rozando las 100 personas. Nos pregunta Jesse que... Ay, es que se van pasando y es complicado irlos pillando. Una pregunta que te gustaría que te hicieran y no te han hecho. Uf, qué complicado. Pues no sé, me gustaría que pues hablará de mi música más que de otra cosa. Vale. Bueno, a ver. Así tienes... Es que se van pasando las preguntas, complicado. ¿Tienes conciertos después de Eurovisión? Sí, se han confirmado 2 conciertos, 2 fechas. Uno es el 3 de junio en la Sala Bikini en Barcelona y otro el 9 de junio en la Sala Movidica aquí en Madrid. Ajá. Allí presentarás nuevas canciones o todavía no se puede decir. Bueno, sí, van a salir canciones nuevas, así que presentaré nuevas canciones, tocaré las que ya hay y algún que otro cover se colará por ahí.
¿cómo está siendo trabajar con Ana Bordás y Antonio Losada? Pues muy, muy ameno, la verdad que nos lo ponen todo súper fácil. Estoy súper contento de ellos como personal y de trabajo. Y nada, y, en y contento de Televisión Española en general. Uh-huh. Mira, te vuelven a hacer elegir. Maciel o Rosa. ¡Hostia! Pues me quedo con Rosa. Uh-huh. Vale. ¿Te quieres poner el tomapepinazo? Que te veo impaciente. Venga, va. Toma, lo tengo aquí preparado. A ver, el tomapepinazo. ¿Estás preparado? ¿Tatuajes son de verdad o son de...? No creo. Luego tiene oportunidad. ¡Ole! El momento de la patada. Bien. Bueno, tampoco la tenemos que ver entera, ¿no? Tiene que llegar alto al final. Ah. Esto. Pues ya lo has visto. ¿Qué te parece? Sin palabras. ¿Has escuchado la canción de Suecia? Sí. ¿La propuesta de Suecia? ¿Qué te parece? Bien, me parece bien. Uh-huh. Me parece buena canción. Un chico. Bien. Mola que sean chicos, pues siempre hay como muchas más chicas que chicos en Eurovisión. Es que me río porque han preguntado, ¿crees que Leticia podría ir a Eurovisión? A ver, como poder que vaya, pero a ver, poder, claro. se puede mirar que se presenta objetivo de Eurovisión. Claro, ¿no? Un saludo, Leticia. Bueno, chicos, ¿queréis compartir algo más? No lo sé. Bueno, no. Se me ha contagiado y se me ha bloqueado el cerebro. Bueno, Vanel, ¿cómo tienes la rutina? Madre mía, con Leticia, ¿harías un dúo con Leticia? Pues acabo de cantar un poco del final. Sí, bueno, yo no me cierro cuerdas. Bueno. Eso no creo que te las habrá mucho. Bueno, Manel, cuéntanos entonces, te vamos a ver en Ámsterdam, en Tel Aviv, sí, en Londres también. En Londres. ¿Y cuándo vas ya para Kiev? Pues para Kiev vamos el 4 de mayo, creo. Uh-huh. Y salimos directamente de Barcelona, un vuelo directo que me voy a encontrar. Muy bien. ¿Y el tema de los ensayos cuándo empieza, sabes? Ya hemos tenido ensayos y ya después de todos los viajes, Londres, Tel Aviv y Ámsterdam, pues ya nos ponemos a tope con los ensayos. Uh-huh. Ya lo tendremos todo, pues, visuales y todo preparado, solo sería enseñarlo. Bueno. Bueno, ensayos está bien. ¿Ya te la sabes, no? ¿Ya te la sabes, la letra? A veces es complicado, ¿eh? Sobre todo cuando ves en catalán. Ya en catalán, en fin. No sabía decir estragos en catalán si lo hubiera seguido cantando. Y nadie nos lo ha dicho, por ahí. Bueno, tenemos que... Mira, una última pregunta. ¿Tienes miedo a quedar mal puesto y que esto pueda afectarte? No, la verdad es que no. No. Vamos a llevar una propuesta digna, lo vamos a hacer lo mejor posible. Estamos currando a tope para ello. Y bueno, es como yo lo digo, si es que si tuviera la tecla para saber qué hay que hacer para quedar bien Eurovisión, pues lo haría. Pero como no se sabe y es muy complicado porque son grandes artistas todos, pues puede pasar de todo. Y quedar mal no quiere decir que lo hayas hecho mal. Muy bien, Manel. Pues el resto de preguntas las contestarás en la entrevista que hemos hecho para Fórmula TV. Correcto. Y en una sorpresita que tenemos preparada por ahí. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Manel. Nada, vosotros. Y nada, nos vemos. Hasta luego.